Estamos hablando de cómo Colombia se une todas sus fuerzas del desarrollo que tienen que ver el sector privado, el gobierno, la sociedad civil, las universidades, unen esfuerzos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, pues lo que tiene de novedoso esta agenda, que ya estamos en su segundo año, es que es un aprendizaje que el desarrollo es multidimensional y por lo tanto no puede únicamente ser esfuerzo de un gobierno. Tiene que estar el sector privado, que tiene recursos, que crea empleo, que hace inversiones, pero también por ese lado, pues también el gobierno, la sociedad civil y por supuesto las universidades y con ellos los estudiantes, porque también pueden ellos ser la voz de los estudiantes, pueden ser la voz de lo que implica realmente la sostenibilidad. Es decir, que esta agenda tiene unas expectativas que el desarrollo tenga un ámbito económico, pero también social y también ambiental. Y eso pues es algo importante, sobre todo para los estudiantes que están en este momento, en esta nueva era, digamos, donde se espera que el desarrollo tenga estas diferentes dimensiones en el desarrollo. Es supremamente importante porque pues la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos trabajando desde las Naciones Unidas y que a través de los Centros de Informaciones estamos regionalizando, más o menos, es que los CINUS tienen el papel de bajar los valores globales que se deciden con los países miembros de las Naciones Unidas a la región, aterrizarles. ¿Y aterrizarles qué quiere decir? Quiere decir hacer advocacia. La advocacia permite cambiar las mentalidades, cambiar los comportamientos y eso es supremamente importante. Es el primer paso para lograr esa Agenda 2030. Si queremos acabar con la pobreza, si queremos buscar soluciones para proteger el agua, si queremos buscar soluciones para el medio ambiente. Todo eso tiene que ver también con el cambio de mentalidad de todos. No solamente a través de políticas públicas del gobierno, pero también involucrando cada uno de nosotros, los ciudadanos y el sector privado. El sector privado es supremamente importante porque son ellos que acompañan las soluciones posibles y que les permiten ser factibles. Entonces, el trabajo que hacemos con Pacto Global es que las empresas también se responsabilizan al nivel social y que se dan cuenta que ellos son los líderes de realmente implementar las soluciones para que la sociedad tiene el cambio que se necesita. Primero, uno de los temas fundamentales que hemos descubierto es que la educación es fundamental para este proceso, que los que están más proclives a hacer estas transformaciones son los jóvenes, las personas que están en la universidad y los niños de colegio, que cuando estamos hablando, por ejemplo, del reciclaje, eso no lo hacen los viejos, lo hacen los jóvenes, los universitarios, que cuando estamos hablando de la parte ambiental, de las nuevas energías, los que están más sintonizados son los jóvenes que están en la empresa privada y en las universidades. La parte de tecnologías, por ejemplo las TICs, todo ese proceso es fundamental y hoy estamos haciendo una gran revolución. Queremos el 5G para Colombia, pues tenemos que hacer que se dé esa transformación digital y tenemos que buscar que se logre que el gobierno nacional, el Congreso y los empresarios hagan esa transformación porque es esa inversión, la plata de los privados, la que va a poder hacer efectivo este proceso. Oh,